El deporte de polo nace en la India, lo cual, bueno, antes lo jugaban con una cabeza de pato. Hace cuando metían un pato y lo que tenían que hacer, jugaban como 30 contra 30 y se trataba de sacar al pato y ponerlo en una vasca, ¿no? Posteriormente, después lo dividen y hacen que sea 4 contra 4, usan unos caballos muy pequeños. Y llegan los ingleses, y los ingleses de alguna manera importan este deporte a Inglaterra, en el cual se empieza a expandir en todo el mundo. Se juega como si fuera fútbol soccer, hay porterías, tienes que meter goles como portero, diré como jugador de fútbol, hay una defensa, hay un medio, hay un delantero y digamos otro, dos medios podría decirse, una defensa y un delantero. Se trata el partido de pasar pases para meter gol. No puedes tú cruzarte en un caballo. Si un caballo lleva, tú llevas la pelota y viene un jugador y se cruza, eso se marca como foul. Dependiendo de dónde haya sido el foul, se marca un penalti. Los penaltis son desde 60, 40 y 30 yardas hacia el gol. No hay portero, simplemente en un penalti de 60 yardas, que es el más largo, sí hay porteros. Hay uno que se pone en la parte de enfrente y otros dos en las porterías. En un tiro de 40 o de 30 yardas, el penalti es sin portería. Son cuatro jugadores de cada lado y son dos referees en la cancha. La cancha mide 300 yardas de largo por 150 de ancho. Las reglas es un poquito, no complicadas, pero cada vez que uno le pega la pelota se crea una línea imaginaria y haz de cuenta como si estuvieras manejando. Para poder llegar a esa pelota tienes que irla siguiendo con el jugador que va. Si otro jugador quisiera llegar a esa pelota tiene que venir y más o menos tratar de hacer el contacto, ya sea con su caballo o tratando de tirar por el lado izquierdo paralelo a la jugada. Entonces, jugadas en T o jugadas un poquito complicadas, hay que tratar de siempre llegar a la posición donde va la pelota. Ahí el número uno, el que juega número uno, es delantero, el número dos es medio, el tres viene siendo el que organiza todo, es el que da los pases, es el, retomando ahora como fútbol americano, es el quarterback, que es el que ordena a sus jugadores, y el número cuatro es el back, que es el que defiende, es el defensor. Entonces, 1, 2, 3 y 4 es las posiciones, así como se la estoy diciendo, es más o menos como se juega en la cancha, pero cambia mucho, no nada más el 4 tiene que estar estático y el 1 estático, sino cambia. Cuando está el juego, todas las posiciones cambian. Eso nada más es en el arranque, cuando sacan o tiros penales, pero arrancas organizado y ya después en el juego cambia. Cada vez son 6 chokers o periodos que te comentaba. Cada vez que se termina, son 7 minutos, cada vez que se termina tenemos que cambiar caballos. Normalmente lo hacemos lo más pronto posible, o sea, viene uno galopando el caballo para llegar, cambiar rápido. Estamos hablando de unos 5 minutos entre choker y choker para volver a jugar. La duración de un juego de polo son 2 horas promedio. En el ranking, te digo, por torneos que vas jugando, te van viendo en diferentes partes del mundo y te van calificando. Entonces, en diferentes clubs te van poniendo un handicap, pero según ese handicap es comparación con otros jugadores y que también estás organizado. El handicap es de 0 a 10 goles. Es parecido como en el golf, pero el golf es al revés. Entre menos tengas es mejor. Aquí no, aquí el que tiene 10 goles es lo máximo. Es como decir Michael Jordan, Messi, Pelé.
En el polo es muy difícil jugarlo si no tienes un respaldo de ya sea un patrocinio o un patrón. El patrón viene siendo la persona que te paga y te contrata para poder jugar. Es el que pone el dinero para traer los caballos, el sueldo de uno, y es el que, como el sponsor, es el dueño del equipo. Claro, no, ya cuando juegas profesionalmente de eso vivimos, no tenemos otra cosa, estamos al 100% dedicados a los caballos y a jugar polo. Entonces, te deja cuando juegas a un nivel más o menos alto, te deja para seguir jugando y para vivir. Sí, es muy difícil, o sea, si me preguntara si cualquiera lo puede hacer, si tú ahorita me dices que alguien se suba y aunque sea le pega la pelota, no te digo jugar polo, es casi imposible, porque hay que saber montar, dominar el caballo y después pegarle a la pelota. O sea que en escala de dificultad del 1 al 10 para ser un jugador de polo profesional, si alguien quiere empezar, es una escala de 8.59 en dificultad. Se puede empezar a muy temprana edad. Si llegaran a querer ser profesionales, hay que empezar temprano como cualquier deporte. Si quieren jugar nada más de hobby o ser nada más de un pasatiempo, realmente en el polo es el único deporte también que no necesitas tener cierta edad para poder jugar. Para jugar polo es necesario contar con cuando menos dos caballos. El polo, la mayor parte de los juegos que hay en México se hacen a cuatro chapters. Entras con un caballo, juegas el primero, lo intercambias por el segundo, lo descansas y ya está listo para el tercero. Y obviamente con el segundo hacemos lo mismo y en el cuarto tenemos caballos para poder terminar. El caballo ideal para jugar polo es el caballo pura sangre. Miren, en mi corta experiencia en este negocio, yo pienso que el caballo es el 60% del juego, ¿eh? Cada uno de los caballos, como cada una de las personas, tiene una característica específica que lo selecciona, ¿no? Entonces, conforme estamos jugando, en algún momento del juego, si vemos que hay un contrincante con un caballo muy explosivo, tú tienes la oportunidad de sacar el caballo que tienes y agarrar otro para ser competitivo. Normalmente un jugador tiene caballos con diferentes características. Lo que hacemos para determinar qué caballo utilizar es tu contrincante, porque a ti te toca marcar un jugador del otro equipo, con qué tipo de caballo entró, y entonces ahí puedes tú en algún momento adaptarte o cambiar. Y hay una serie de cosas que usamos para protegerlos a ellos y otras para protegernos a nosotros. Entonces, en este caso en particular, nosotros les colocamos unas vendas protectoras, que podemos ver aquí. Sobre estas vendas colocamos este otro protector especial, que la función de este protector es evitar que otro casco o un mazo lastime las manos de nuestros animales. Las patas traseras vienen solamente protegidas con vendas para efectos de algún tipo de llegue que les podamos dar, ¿no? Entonces les tenemos vendadas las cuatro patas para cuidárselas a los caballos. Y luego, bueno, tenemos la montura, que es una montura tipo inglesa. La diferencia que tienen estas monturas con las que mucha gente conoce del ámbito del salto es que se encuentran totalmente lisas. La piel que se utiliza para confeccionar este tipo de equipo es de búfalo. Es una piel muy resistente al peso y al desgaste. Nosotros el 90% del tiempo mientras estamos jugando polo vamos de pie sobre los caballos. O sea, no nos sentamos, porque es mucho más fácil golpear la bocha parado. Sentado es un poquito más complicado. Utilizamos doble rienda. Ahorita no lo apreciamos mucho por la manera en la que está amarrada la yegua, pero tenemos una rienda de forma directa al bocado y tenemos una rienda que es corrediza, es decir, que pasa por aquí y la abrochamos hasta acá. Hay otra parte interesante que luego normalmente no conocemos o no vemos, que son las herraduras de nuestros caballos. Miren, esta herradura permite que el caballo no se lastime su uña.
o casco. Esto es como nuestras uñas, ¿ok? Esta herradura le da facilidades de que no le lastimemos esto. Y a estas herraduras de los caballos de polo le ponemos un ramplón. Este ramplón sirve que para cuando vamos corriendo sobre el pasto no nos resbalemos. La cola en el polo, la naturaleza del animal es estarse sacudiendo permanentemente con la cola. Ahorita en algún otro momento verán algún caballo que no tenga esto amarrado. Entonces, si nosotros no se la trenzamos y la encintamos, cuando hacemos el movimiento del golpe, se nos atora en la cola porque el caballo la está moviendo. Por esa razón se encinta. Inmediatamente terminamos de jugar, se les quita.